Hola, soy Jesús Lucas, cofundador y miembro del equipo de OpenWebinars.net. Si estás aquí es que quieres dar un salto en tu carrera profesional y prepararte la certificación Linux. A continuación te voy a mostrar en qué consiste el curso. Si ya te has registrado en el curso, podrás ir a la sección OpenWebinars.net/academia o a la pestaña Mis cursos dentro de la plataforma. Aquí verás todos los cursos en los que te has registrado. Vamos a ir al de Linux. El curso, como puedes ver, se compone de contenido teórico, los vídeos de las grabaciones de la edición anterior y las clases en vivos de la nueva edición. En la parte izquierda también podrás ver el progreso que llevas en el curso y realizar el examen final con el que obtendrás el diploma del curso. Este examen no es el de la certificación oficial. Aquí tenemos a nuestro profesor Antonio Chánchez. Si pinchas sobre cualquiera de los vídeos de la edición anterior, podrás seguirlo en el momento en que desees. También tendrás acceso a los vídeos de la nueva edición unas horas después de que haya concluido la clase en directo. Si vamos a una lección, podrás ver el contenido teórico y resolver tus dudas en el hilo de discusión de la lección. Podrás preguntar aquí y uno de los estudiantes o el mismo profesor te ayudará. Este curso, al ser un curso de preparación para un examen oficial, incluye test de autoevaluación, que aquí puedes ver, y simulacros del examen oficial, con preguntas que te encontrarás cuando decidas realizar este examen. Como puedes ver, aquí tenemos más grabaciones, por lo tanto tendrás acceso a 10 vídeos de una edición, otros 10 vídeos de otra edición y además los 8 vídeos en los que te vas a matricular correspondientes al curso intensivo de 2 semanas. No es necesario que te veas todos estos vídeos, ya que vamos a ver el mismo contenido estos días. Si estás dispuesto a matricularte en el curso y prepararte el certificado y mejorar tu currículum, solo tienes que ir a openwebinars.net/cursos y en el curso de LPI C1 examen 101 hacer clic en comenzar ahora e inscribirte. Recuerda que quedan unos días para el comienzo. Eso es todo, espero verte en el curso y que disfrutes de la formación.